Contento de estar en Ituzaingó, agradecido con la Cámara de Comercio y con el esfuerzo de los amigos de Kelo, de Aníbal, que posibilitaron esto. Y para mí siempre es un placer poder intercambiar ideas con la gente, inclusive cuando no nos ponemos de acuerdo. Hoy el tema fue propiedad privada, libertad, vida. Tres valores para los que pensamos en esto nos resultan centrales. Y estuvo bueno, digo, intercambiar ideas con la gente. Un resumen, digamos, vida, libertad y propiedad privada. Entender que esta trilogía de vida, libertad y propiedad privada son los valores centrales, esenciales de una sociedad, de un individuo, que si no entendemos el derecho a la vida no podemos entender el concepto de libertad, que en definitiva lo que nos permite es tomar decisiones en forma personal y marcar el rumbo del destino que queremos en nuestras vidas. Y la propiedad privada, que parecía un concepto económico, tratamos de compartir con la gente esta idea de que en realidad es un valor moral. La propiedad privada se deriva del fruto del esfuerzo del trabajo de cada uno. Si yo soy dueño de mi cuerpo, si yo soy dueño de mi vida, también tengo derecho a ser el dueño de aquello que produzco, que genero. De allí viene un poco el concepto de propiedad privada, que a mucha gente le parece un concepto económico, pero yo creo que tiene un alto contenido moral, porque en definitiva es el derecho a gozar de los beneficios de lo que yo mismo me he esforzado. ¿Este tema es, digamos, motivo de otras conferencias que realizan distintos puntos? Ha sido un tema que hemos tenido la suerte de desarrollar en otros lugares de la Argentina y por supuesto que para mí siempre es una posibilidad de discutir temas filosóficos, que a mucha gente le parecen abstractos, pero a mí me parecen un tema cotidiano. Hoy discutíamos con la gente cómo encaja este concepto de propiedad en la vida cotidiana, ¿no? Cómo le pasa a un ciudadano que paga sus impuestos, que tiene que dejar parte de su esfuerzo en manos del Estado, que tiene que a veces ser saqueado por los gobiernos, que termina no disfrutando de lo que se ha esforzado y termina compartiéndolo con gente que por ahí no ha hecho el esfuerzo. Todos los que trabajamos sabemos el valor que tiene el esfuerzo y le transmitimos a nuestros hijos estos valores. De eso se trató la charla y seguramente nos faltará oportunidad para que lo volvamos a intentar, probablemente profundizando algunas de estas ideas. ¿Cómo ve hoy particularmente la vida, la libertad, la propiedad privada en nuestro país? La Argentina está en este momento muy atacada por esta cuestión. El concepto de propiedad privada ha sido atacado en Argentina muchísimas veces en los últimos años. Para aquellos que tienen memoria de las confiscaciones del Plan Bonex, luego el Corralito, el ahorro forzoso, un poco más atrás, hoy con las devaluaciones, con las retenciones, con el impuesto inflacionario. Es decir, la propiedad privada está siendo atacada por un montón de lugares y cuestionada por un montón de sectores de la sociedad que nos dicen qué podemos hacer con nuestra propiedad, qué podemos usar de nuestra propiedad, y en ese contexto empiezan a relativizar la idea de que en realidad no somos dueños del fruto de nuestro esfuerzo, sino que somos meros administradores. Argentina lamentablemente está recorriendo un camino triste en esta cuestión, está relativizando el esfuerzo y le está sacando estímulos a la gente que tiene ganas de trabajar. ¿Trayendo esos conceptos a la provincia? También, porque la provincia de Corrientes tiene una realidad particular en esto de la propiedad privada. Corrientes ha sido muy atacada en los últimos años con algunas regulaciones, algunas leyes, la ley de frontera que no permite escriturar tierras a los extranjeros, la ley de Liberá que también pone un uso relativo de la tierra en Corrientes, la ley de bosque nativo que también le ha puesto un límite al uso de las tierras, la ley de extranjerización de las tierras que apareció hace relativamente poco tiempo. Es decir, Corrientes tiene, adicionalmente a los problemas que tiene la nación en materia de propiedad privada, su propia realidad, un campo que es el único recurso que tiene para desarrollarse, que está cuestionado y que está limitado. Corrientes tiene muy pocas hectáreas utilizadas para la cantidad de hectáreas que tienen y esto es producto exclusivamente de las regulaciones. Yo saco un poco de tema, digamos, sabemos que tiene distintas columnas en distintos diarios, ahora también existe otro camino que comenzamos a emitir a través del canal 2 de Teledifusora de Ituzaingó, para que la gente también lo conozca más y bueno, sus pensamientos, sus ideas también a través de la tele acá en Ituzaingó. Linda chance para los que tenemos la posibilidad de hacer televisión y a veces no tenemos la chance de llegar al interior, un lindo gesto en este caso del canal, la posibilidad de compartir, sobre todo porque un espacio de pensamiento no tiene que ver con la política de corto plazo ni con la discusión cotidiana, pero sí tiene que ver con los valores que a veces defendemos y la idea es un poco tirar el debate arriba de la mesa, que la gente lo pueda discutir, que se pueda enojar, ¿sí? Que pueda cuestionar estas cosas, pero por lo menos que se anime a pensar temas que a veces son polémicos, ¿no? Los temas que estamos tratando son temas conceptuales, a veces un poco abstractos, no siempre son programas divertidos, pero sí son programas que casi siempre nos obligan a pensar. Alberto, muchísimas gracias. A ustedes por el tiempo, por la disposición y por la gentileza de siempre.